buenos días. Esta mañana os hemos convocado para presentaros una nueva edición del Festival de Percusión de Cartagena, en esta apuesta que emprendemos desde el Ayuntamiento para seguir posicionando a Cartagena como ciudad de festivales. Como ustedes saben, este fin de semana hemos llevado a cabo otro festival también novedoso en Cartagena, el Festival de Cultura Urbana. Y con este Festival de Percusión lo que queremos, bueno, es seguir dando visibilidad y apoyo a los artistas cartageneros en esta disciplina, con invitados nacionales e internacionales, para seguir dando prestigio a este festival y que se convierta en referente en una de las disciplinas artísticas musicales más importantes que tenemos, que es la percusión en sus diferentes estilos, en jazz, flamenco y world music. Ahora le voy a pasar la palabra a Alejandro Solano, que forma parte del comité organizador, para que nos adentre un poquito más en profundidad en la programación. Nada, es la tercera edición del festival ya ahí en Cartagena. Estamos muy contentos de poder seguir dando forma al festival y apoyando tanto a artistas de la zona, como bien ha dicho Carlos, a percusionistas y grandes artistas a nivel internacional. El festival será del 21 al 23 de abril. El primer día dará comienzo con el ya tradicional UPS Percusión. Saldremos a la calle a tocar en distintas plazas de nuestra ciudad, como la Plaza Juan 23, el Monumento al Procesionista y el Igüe. Todos los días habrá conferencias y conciertos de nuestros profesores. El primer día hemos titulado Encuentro 04 con Úrsula Bravo, Xavi Vivanco, que son artistas cartageneros, y Andrés Navarro, en el pabellón de Eudoxias. El día 22 tendremos una conferencia del gran Yusuf Keita en la Muralla Púnica, y Gabriel Ferrandini a las 8 en el Refugio de la Guerra Civil, con una exposición con la batería. Como bien digo, contamos con artistas internacionales: Yusuf Keita, que viene desde Burkina Faso, en África, y Gabriel Ferrandini desde Portugal. El domingo finalizamos el festival con un taller de cajón flamenco de un artista de aquí de la zona, se llama Pepe Luz Sánchez. Es constructor de cajones flamencos y queremos darle un poco de visibilidad a su trabajo. Como siempre, lo organizamos Andrés Navarro, Emilio Saura y Alejandro Solano, servidor, y cualquier duda pues pueden entrar en nuestra página web para poder consultar toda la programación del festival. Bueno, es importante recalcar que la entrada será gratuita para todos los eventos, en todas las exhibiciones y muestras que se hagan. Como bien ha dicho Alejandro Solano, la información la pueden encontrar no solamente en la página web de la Concejalía de Cultura, sino también en la propia página web del festival, que es www.coper-medioaccion.es.